Gracias a su presentación, un avión de alerta temprana y mando y control a bordo E3B, recientemente incorporado a la flota institucional, escoltado por dos aeronaves F-16 que tuvo un rol fundamental en la defensa. Al mando de la Escuela de Especialidades, sargento primero Adolfo Medallas Rojas, desfila su director, coronel de aviación, Humberto Fernández Pizarro, junto a su plano mayor y el estandarte de combate. La Escuela de Especialidades es el Instituto Militar Técnico de Nivel Superior. Incorporado a la flota institucional, escoltado por dos aeronaves F-16, que cumplen un rol trascendental. Aproxima desde el sur una aeronave de alerta temprana y mando y control, Boeing E3D Sentry, perteneciente al grupo de aviación número 10. Avión recientemente incorporado a la flota institucional, escoltado por dos aeronaves F-16, que cumplen un rol trascendental en la defensa nacional.